El perro del diablo. Ese perro llegó de repente a la casa, y no hubo manera de sacarlo de ahí. Con su mirada intimidante decía lo que sus ladridos querían decir. Papá no le daba comida, pues le daba miedo por su aspecto intimidante. Grandes colmillos afilados, rostro feroz. Ese perro no temblaba ante los truenos, la lluvia no lo incomodaba, nunca vi que tomara agua alguna. Espumas salían de su hocico como si tuviera rabia. No entendía el motivo de su llegada a nuestras vidas. Un día mamá salió a comprar al mercado y el perro la seguía, pero nadie podía verlo a excepción de mi mamá. Una señora le dijo, ¿por qué está tan pálida y nerviosa? Mi mamá le contestó, ese perro que está ahí me está acechando. La señora no pudo ver nada. Mamá corría y corría y un auto casi la arrolla a no ser por qué el perro, que detuvo con su cuerpo aquel auto. Mamá llegó a la casa con una fiebre por dentro, no había explicación para ese suceso. El perro cuidaba la casa y solo ladraba al que tenía mala vibra. Como al vecino de al lado que un día se metió a la casa sin permiso de nadie y el perro casi se lo come vivo. Mi padre intervino y el vecino decía, ¿qué es esa cosa? Me habló como humano. El vecino a los días ya estaba en un manicomio. Un día también pasó algo tan increíble que contarlo me provoca escalofríos. Resulta que me encontraba en una fiesta con mi novia. Eran las 2 de la madrugada y dos sujetos con pistolas en manos nos abordaron y me golpearon fuerte mientras violaban a mi novia. Luego la asesinaron a balazos. Pensé que seguía mi turno hasta que el perro se apareció milagrosamente y con sus ladridos de truenos hizo que los dos sujetos se orinaran y se cagaran en los pantalones. Luego ambos muriendo de un infarto, después el perro me habló con voz de humano. Me tengo que ir, mi amo vendrá a buscarme porque me escapé. Sorprendido le pregunté, ¿quién es tu amo? ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué no hiciste nada por mi novia? Me dijo, mi amo es el diablo y escapé porque quería conocer la superficie e interactuar con algunos humanos y tu novia tenía que morir y estaba confabulada con esos matones, cambié la historia. En realidad tú ibas a morir y no ella.